Chava López visita la colonia Llano Grande. Una de las colonias más alejadas de la cabecera municipal fue el lugar que visitara el abanderado del PRI a la presidencia municipal de Arandas, Salvador López Hernández. El candidato tricolor, acompañado de su avanzada, visitó la colonia Llano Grande, donde escuchó la problemática de la zona y se comprometió, dijo, a resolver los problemas y darle continuidad a muchas de las soluciones que la presente administración ya han puesto en marcha en esta colonia. Bueno, ahorita hasta lo que hemos estado escuchando y con unas dos ocasiones más que había venido yo, ellos en esta calle nos están pidiendo con urgencia el drenaje. Y también nos piden alguna reparación de algunas lámparas, instalación de unas nuevas. Ellos también a veces piden empleo, pero sobre todo su preocupación ahorita es el drenaje. El compromiso es, la administración actual está trabajando ya en ese asunto y el compromiso es continuar. Lo que esta administración, hasta donde ellos lleguen, nosotros vamos a continuar. Y vamos a resolver este problema en mi administración, si Dios nos da vida. Drenaje y generación de empleos son las necesidades que mayormente escucharon los regidores que acompañaron al candidato del PRI en su visita a esta colonia que realizara el pasado 25 de abril por la tarde. Chava López acercó personalmente casa a casa para escuchar a la gente de la colonia, al mismo tiempo que presentaba a los integrantes de su planilla y brindaba soluciones a los problemas del municipio.